vídeo para el canal. Bienvenidos en este caso a Genshin Impact, un juego que lo está petando por todos los lados, ¿vale? Y bueno, hoy tenemos una noticia bastante fresca, ¿vale? Y es que se ha confirmado que sí, chavales. Aquellos que tenéis una Play 4 no tenéis por qué sufrir si estáis jugando en Play 4, no os van a dejar tirados. En Play 5 se va a jugar Genshin Impact. Lo que no se va a jugar va a ser como está actualmente, que en Xbox, no sé por qué razón, no sé si es motivo de exclusividad de PlayStation, pero no va a llegar, no va a llegar, y bueno, es una lástima para aquellos que tengáis Xbox, pero bueno, es lo que hay, chavales. O sea, la Series X, la S y la One se quedan sin Genshin Impact. No sabemos el motivo, suponemos que PlayStation ha pagado para que solo salga en PlayStation. Y bueno, pues vamos a tener suerte aquellos que tengamos una Play y estemos pensando en comprarnos una Play 5. Pues vais a tener mucha suerte, ¿vale? Porque yo creo que la cuenta se va a transferir. Se tendría que transferir porque tú inicias sesión en PlayStation Now. No, eso no es. En PlayStation Network. Y bueno, pues eso es una muy buena noticia, ¿vale? Como ya sabéis, en Play 4 ahora estamos jugando 1080. 30 FPS con caídas, la cual cosa está bastante mal, y posiblemente se pueda jugar en PlayStation 5 a una tasa de frames de 60, 4K dinámico quizá, 4K nativo 30, 2K 60, ¿vale? Alguna cosa así será, pero lo vamos a poder jugar a 60 FPS. Y bueno, con la versión 1.1, como ya dice aquí, para 11 de noviembre y otra después el 23 de diciembre, que añadirá la zona Dragonspine. Bueno, esto es una actualización que llegará, como ya habéis visto, el día 23 de diciembre. Y bueno, pues se supone que tenemos planes sobre las consolas de nueva generación, haremos anuncios cuando tengan forma. Actualmente no tenemos planes de lanzar el juego en Xbox. Pues aquí ya están diciendo que en Xbox se van a quedar vacíos con la nueva generación, ¿vale? Y bueno, dice el título RPG de acción con sistema disponible gratis el 28 de septiembre en PlayStation 4, PC, iOS y Android. Bueno, se ha convertido en un éxito. Pero lo que no pone es la fecha de cuándo va a salir. Estaría muy bien que saliera de lanzamiento, ¿vale? Aquellos que os hayáis pillado una PlayStation 5, ya os digo, vais a notar mucho la diferencia en cuanto a FPS y nitidez. Y la verdad es que yo quiero ver cómo se mueve esa versión, ¿vale? Ya sabemos que nos podemos hacer una idea con el PC, que actualmente te deja jugar a 4K a 60, ¿vale? Pero no sé, viendo lo que está en consola actualmente, en Play 4, va a ser un salto muy grande, aquellos que no tengáis PC, ¿vale? Y eso, poco más. Estáos tranquilos, llega la nueva generación y nada, cuando se confirme la fecha, pues supongo que lo tendréis por el canal, ¿vale? Pero bueno, esperemos que sea de lanzamiento, o si no de lanzamiento, 5 días, una semana, así estaría bastante bien, ¿vale? Y bueno, chavales, si os ha gustado, pues podéis suscribir, darle like, ya sabéis, mi canal está en crecimiento, y nos vemos, hasta la próxima. Chao.